la Guardia Civil ha rescatado una pareja de montañeros, resultando el hombre fallecido tras haber sufrido una caída de unos 50 metros de altura. Tras recibir el aviso del accidente, agentes pertenecientes a la Unidad Aérea de la Guardia Civil con sede en Benasque y del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Graim de Voltaña, Huesca, junto con el personal sanitario se trasladaron hasta el lugar. Al llegar a la altura de ambos, se constató que la persona que había sufrido la caída había fallecido. Posteriormente, el médico junto con la compañera del fallecido se fueron en el helicóptero hasta la pradera de Ordesa. El helicóptero retornó al lugar de los hechos para recoger y trasladar la camilla con el fallecido, quedando en el lugar los dos especialistas en montaña. Esta maniobra resultó muy complicada debido a la escasa visibilidad, ya que estaba anocheciendo, y a las fuertes rachas de viento. Posteriormente, los agentes del Graim se dirigieron caminando con linternas frontales, puesto que no había luz natural, hasta una nueva zona que posibilitara a la aeronave su traslado hasta la lisuperficie de Voltaña.